Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, para que nos cuente un poquito, se viene la segunda participación de ustedes en lo que es la peña del Festival del Litoral. Gabriel Mene y su conjunto. Sí, sí. Así es. Bueno, ¿cómo están viviendo estas horas previas? Seguramente con ansiedad, con nerviosismo. Sí, estamos muy contentos de participar. Este, como ya dijo, va a ser el segundo año. Estuvimos trabajando ahí un poquito durante el año con el señor Morínigo para poder estar. Y queremos próximamente participar en el Festival del Litoral, en el escenario mayor de Posadas. ¿Eso es un sueño, digamos, sería tuyo? ¿Cuántos años sí, tengo? Tengo 14. Sí, se podría decir que sería un sueño porque desde chiquito vamos con mi papá, mi mamá, siempre a compartir, a ir unos sanguchitos. Y siempre quise estar. Desde chiquito me gusta mucho el chamamé, la música de acá. ¿Desde qué edad empezaste con la y música? Y en mi casa siempre se escuchó, por eso. Desde que tengo razón, desde que me acuerdo, creo que... ¿Capaz que uno de estos primeros juguetes que fue un acordeón, un instrumento, algo de eso? Sí, siempre tuve cuando era chiquito una guitarra, un bombo, flauta, pero nunca nada me gustó así. Inclusive el juguete, el acordeón, era para mi hermanita, no era para mí. Pero como ella no le dio mucha importancia, yo empecé a tocar, sacar unos temas, sí, hasta que empecé a ir con el profesor. Con Tito Molina estoy yendo actualmente ahora. Tu padre, que está acá con nosotros, es parte del grupo, digamos, también, ¿no? O sea, eso quiere decir que ya viene de una tradición familiar, lo que es la música también. Sí, sí, ya viene de familia y mi papá me empezó a tocar el bajo conmigo cuando yo empecé, después de mí también. Y también me acompaña mi tío que con la guitarra. Bueno, ¿y qué te dicen tus amigos de tu edad, digamos, que te gusta mucho? Me decías, te gusta el chamamé, te gusta lo que es la música folclórica, lo regional nuestro, digamos, claro. ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Te acompañan? ¿Te van a ver cuando tenemos? Ah, sí, siempre apoyando. A veces cuando toqué en el colegio, siempre les gusta también. ¿De qué colegio sos? O sea, ¿de qué barrio sos también? Soy de Garupá, Villalonga, Garupá, sí. Allá. Y voy al colegio Yabotí, que quedan las 90 viviendas, ahí cerca de mi casa. Bueno, en Garupá. Así que bueno, desde chiquito y ahora 14 años, ¿ya has hecho algunos shows durante este año o se te vienen algunos shows además de lo que es la peña? Sí, sí, siempre andamos. El primer escenario que fuimos fue en Canal 12, el de Misión al Mercosur, pero siempre andamos por ahí. También hacemos fiestas privadas, cumpleaños, organizamos eventos. Sí, varios escenarios. ¿Y qué es lo que más te gusta, digamos? ¿Tenés algún estilo en particular, alguna música en particular, algún tema en particular? Dentro de lo que es el chamamé, siempre tocamos tarragocero sería, pero variado, de cualquier clase. Bueno, ¿y cómo es esto de estar otra vez en la peña del Festival Electoral, que es algo muy importante? Vos decías, el sueño es estar después, el día de mañana, en el escenario mayor, digamos. No es fácil tampoco estar en la peña, evidentemente... ¿Te han seleccionado es por algún talento que tenés? Así que, ¿cómo vivís sí, eso? Sí, eso fue el año pasado. Hicieron un concurso, un pre-festival en la Escuela Superior de Música acá en Posadas. Y yo participé con mi papá, con mi tío. Y ganó un señor, no. Pero como entonces fuimos invitados para la peña. Uh-huh. Porque salimos ahí cerca. Sí, se estuvieron cerquita. De claro, cerca. Y bueno, ¿qué te dicen después de tu mamá? Bueno, me imagino que debe ser la fan número uno del grupo. Ah, sí, ustedes. Siempre apoyando ahí. ¿Cómo se compone después tu familia? Tengo dos hermanitas más chicas, yo soy el mayor, y mi mamá y mi papá. ¿Y te piden por ahí en la escuela, así digamos, en algún acto, hacer algún numerito, sabiendo? ¿O sí, tenés algún amigo también que esté en el tema de la música? ¿O cómo? Sí, siempre en el colegio, cuando se da la oportunidad, me invitan para algún acto, el Día de la Tradición, siempre así. Bueno, ¿qué pensás de para hacerte y para ir cerrando, bueno, qué pensás un poco de esto de que los jóvenes se vayan involucrando en lo que es la música, nuestra música, lo misionero, lo regional, digamos? No es muy habitual ver a un chico tan joven, digamos, que tenga tanta pasión por la música, pero me parece que eso va cambiando un poquito respecto, si miramos muchos años atrás, que era ya casi imposible. Hoy en día, por ahí, cuesta todavía, pero se va viendo un poco más. No sé qué pensás vos. No, está muy bien. Tienen que probar distintos estilos, por ahí les gusta, ¿no? Y que hay que defender lo nuestro, que es la música acá.
y así se saldrá adelante, ¿no? Claro, bueno. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho la presencia. Vas a estar el domingo, en la peña del domingo. Domingo, domingo cerca de las 11 de la noche, más o menos. Que recordemos para la gente, la peña es lo que se da la antesala, lo que es el escenario mayor. Sí, ahí en el parque, es en la carpa, ¿no? Sí. Y se venden empanadas, choripanes, gaseosas. ¿Se hace los mismos días que el festival? Sí, los mismos días. O sea, y termina, inclusive termina más tarde que el festival. El festival se cierra y la gente se puede ir a quedar ahí. En la peña, bueno. Claro. Y lo tuyo es el día domingo, ¿verdad? Domingo a las cerca 11. De las 11 más o menos. Bueno, te agradecemos mucho la presencia y que sea con el mayor de los éxitos. Entonces vamos a estar atentos a lo que pase con tu actuación y bueno, que en general lo que pase con el festival, que seguramente va a convocar mucha gente.